Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo de vuelta una sección muy divertida y que os encanta, aunque hace muchísimo tiempo que no traigo ningún vídeo de ella. La verdad es que durante este tiempo no me ha apetecido mucho subir ningún vídeo del tipo que hubiera pasado si, y no iba a traerlo sin apetecerme simplemente por subir contenido. Pero hace poco pensé en una idea de que hubiera pasado si, que creo que es bastante atractiva, y hoy mismo os la presento. A las muchísimas personas que han comenzado a seguir el canal les doy la bienvenida y les presento esta sección, la cual a lo mejor no conocen. En qué hubiera pasado si, imagino cómo cambiaría la trama de One Piece si un hecho hubiese cambiado durante la misma, y cómo habría desencadenado eso en el resto de situaciones. Espero que el vídeo os guste, y que como siempre vosotros escribáis en los comentarios qué os parece el vídeo, e ideas nuevas poniendo QHPS 2 puntos y la historia que os gustaría oír, nakamas. Comencemos. ¿Qué hubiera pasado si Hirohige no hubiese muerto? La mayoría de los que hubiera pasado si transcurren durante la saga de Marineford. Pero es que es cierto que es una saga en la que ocurren muchas cosas importantes y relevantes que podrían cambiar la trama por completo. Hoy hablaremos sobre si la muerte de Hirohige no hubiese sucedido, y cómo me imagino yo que hubiesen ocurrido las cosas entonces. La guerra de Marineford hubiese sido de igual forma hasta el punto en el que lamentablemente Ace muere. Como sabemos, en ese punto Hirohige explota de rabia y comienza a pelear con el ejecutor de su hijo, Akainu. Yo imagino que la pelea hubiese sucedido de igual manera, es decir, Hirohige mandando a volar por los aires a Akainu y dejándolo fuera de combate por un rato. En ese momento, con el objetivo de que en mi historia Hirohige no muera, este tendría que dejar de avanzar hasta el final de la plaza de Marineford. Como sabemos, Hirohige nunca daba la espalda al enemigo porque nunca en su vida había huido, así que la única razón de peso que se me ocurre para que este dejase de pelear por un momento es que se acerca al cuerpo inerte de Ace, ya sea por ver a su hijo y además por preocuparse de Luffy, el cual queda inconsciente. La batalla continuaría siendo sangrienta y violenta por parte de piratas y marines. Sin embargo, Hirohige querría cuidar por encima de todo el cuerpo de Ace, y al ser consciente de la situación, empezaría a dudar sobre si deberían retirarse o continuar peleando pese a que Ace ya haya muerto y Luffy se encuentre muy grave. Entonces, al final de la plaza en la que se encuentra Sengoku, Kurohige aparecería junto a su nueva banda, de igual forma que ocurrió en la serie. Hirohige se encontraría lejos de él en esta historia, pero la aparición de Kurohige, uno de los principales culpables de que Ace haya muerto, le provocaría de nuevo esa rabia incontrolable y comenzaría a avanzar hacia el fondo para acabar con Teach. En ese momento, mientras la cruenta batalla continúa, Akainu volvería a aparecer tal y como hizo en la serie, pero su vuelta sería opacada por la llegada de Shanks, el pelirrojo. El Yonko llegaría para finalizar la guerra debido a las múltiples bajas sufridas por los dos bandos, al igual que en la serie. Hirohige no aceptaría hacerle caso, sin embargo, es consciente de que su cuerpo ha quedado destrozado tras pelear con Sakazuki, y de que su banda ha perdido muchos integrantes, entre ellos a Ace y Oz Jr. Sin quedarle más remedio, Hirohige daría el discurso de que One Piece existe, y mandaría a todos sus aliados a retirarse. Kurohige no aguantaría quedarse con las ganas de dar un golpe sobre la mesa en el mundo, y atacaría a Hirohige, pero su ataque sería frenado por Shanks, peleando de nuevo el pelirrojo y barba negra como antaño hicieron, con tal de contener a Teach y que todo el mundo pueda escapar. Shanks de igual forma pensaría en que le gustaría ver a Luffy en un futuro para que le devuelva su sombrero y cumpla su promesa. Pero con la guerra terminada y todos los aliados de Hirohige y él mismo retirándose, los piratas de Shanks y Barba Negra escaparían más tarde, pues la marina se centraría en atrapar a estos entonces. El cambio más importante hasta ahora, después de que Hirohige no muriese, sería que Kurohige no podría robarle el poder de la Gura Gura no Mi, saliendo muchísimo menos reforzado tras el incidente de Impel Down. En esta historia, Kurohige no llegaría a ser un Yonko, ya que sin el poder de la Gura Gura y sin eliminar a otro Yonko como Hirohige, no se habría alzado tanto con el poder. Sin embargo, en la serie se le dio mucha importancia al hecho de que Kurohige se hiciese con una banda de poderosos criminales huidos de Impel Down, por lo que yo me imagino que la banda de Kurohige habría sido temida y conocida mundialmente, llegando a ser de los piratas más cercanos a convertirse en un Yonko en el futuro, comenzando a moverse por la segunda parte del nuevo mundo. Volviendo a Hirohige, este quedaría con vida. Sin embargo, las heridas de la guerra de Marineford harían mucha mella en él, que bastante fremo estaba antes de luchar, provocando que tuviese que dejar de forma activa la piratería para siempre. Hirohige continuaría siendo Yonko durante un tiempo, aunque no pudiese pelear, y a lo largo del time skip y los episodios, se sabría que la influencia y poder de su banda están bajando cada vez más y más con el tiempo. Los médicos especialistas que Hirohige tiene se encargarían de cuidar de Luffy, el cual en esta historia no tendría la cicatriz provocada por Akainu durante su persecución, y sería más fácil de curar. Cuando Luffy despertase en el Moby Dick y hablase con Hirohige mientras lloraba la pérdida de Ace, Barba Blanca le ofrecería formar parte de su tripulación, ya que vio algo especial en Luffy durante la guerra. Luffy pensaría en todos sus nakamas y en su sueño, por el cual pelearía aunque Ace ya no estuviese cuidando de él, por lo que rechazaría contundentemente la oferta de Hirohige. De igual forma, Luffy se convertiría en un aliado o protegido de Barba Blanca durante todo su futuro viaje, ya que Hirohige querría cuidar de él por siempre. Como vimos en la serie, una de sus últimas órdenes antes de morir es que toda su banda protegiese al hermano de Ace, por lo que mantendría esas palabras. Luffy y Hirohige llegarían a buenos términos, incluso un comentario del viejo diciendo que Luffy le recuerda a Goldie Roger no estaría de más, y de repente llegaría al Moby Dick un personaje muy poderoso al que nadie esperaba encontrar en ese barco, Rayleigh. El vicecapitán del Rey de los Piratas aparecería en el barco del Yonko para pedirle que deje a Luffy ir con el fin de entrenarle y que pueda volverse más poderoso para lo que su futuro le depara. Hirohige aceptaría confiando en Rayleigh, y Luffy abandonaría el Moby Dick, recordándole a Hirohige que algún día le superaría. Hirohige sonreiría y le dejaría ir.
Después de esto, en Temescript sucedería de igual forma, con Luffy y todos los Nakamas entrenando durante 2 años para que Luffy pueda protegerlos a todos con su nueva fuerza. Sería muy interesante saber qué ocurriría después de Temescript con Shirohige Nakamas, pero lo dejo para una segunda parte hipotética. Si veo que este vídeo os ha encantado, no dudaré en traer esa parte de la historia. Bueno, Nakamas, como digo siempre, esta es la forma en la que yo me imagino la historia. Seguro que vosotros la imagináis de forma diferente y tenéis muy buenas ideas que podéis compartir en los comentarios. Disculpad que tenga la voz un poco mal, pero es que me encuentro algo enfermo. Espero que el vídeo os haya gustado, y si es así dejéis un buen like, os suscribáis al canal para que lleguemos pronto a los 30.000 Nakamas y activéis la campanita. Un saludo, Nakamas.